Mira, lo que pasa es que, Ángel, nosotros hemos tenido pasaporte desde el 1975, pasaporte dominicano, y me pasó algo curioso. Ustedes saben que yo no podía entrar en la República Dominicana hasta el año 2000. Entonces, en el año 2002, yo llego a República Dominicana sin conocer el sistema, me mudo para allá, me mudo una casa, compro carro, hago toda esa serie de cosas. Pero yo realmente no sabía cómo funcionaba el sistema. Ya yo tengo mi pasaporte dominicano y yo creo que todo está bien. Un amigo me sugiere a mí, en el 2006, 2007, cuando yo abro un negocio allá, me dice: Ramfi, pero saca una tarjeta de banco. Digo yo: ajá, ¿y cómo se hace una tarjeta de banco allá? Me dice: eso es fácil. Con tu número de cédula, tú vas y sacas tu tarjeta. Entonces yo con mi pasaporte voy y digo: señores, yo tengo este pasaporte, pero yo no me sé mi número de cédula. Y a mí me dicen: espérate, pero es que para sacar tu número de cédula, déjame buscar aquí. Y lo raro es que de ahí el acta de nacimiento de Randy no aparece. El acta de nacimiento de mis hermanos que nacieron en República Dominicana, mis tres mayores que nacieron en República Dominicana, el acta de nacimiento no aparece. Cuando buscaba el acta de nacimiento de mi mamá, resulta ser que mi mamá nació sin padre porque los nombres de sus padres fueron borrados del acta de nacimiento de mi mamá. Entonces, la gente de la junta empieza y me dice: bueno, tú tienes que llenar este papelito y tiene que llenar este. Entonces, lo que nosotros hicimos en ese momento fue asentar un derecho que ya yo tenía, porque desde nacimiento yo nací con ese derecho a la ciudadanía dominicana, por lo cual yo tengo pasaporte que fui renovando desde 1995, perdón, 75, a los 5 años de edad.